Buen día, cachorrito. Hola. Y de pronto te das cuenta de que tu ligue empieza a despertar en tu cama prácticamente todos los días. Buenos días. Oye, no, espérate, no. No, voy a llegar tarde a la universidad. Solo una probadita, ¿sí? Solo una. Y lo que comienza siendo una probadita, wow, termina convirtiéndose en un mañanero. Oye, ¿no tenías clases? No mames, no mames, corre, no mames, corre, no, corre, no, corre, no, corre, corre. Oye, tonto. Es una etapa rara, en la que eres, pero no eres, en la que despiertan juntos, pero no se dicen te quiero, en la que no sabes si funcionan por el sexo, o si funcionan en serio. ¿Qué? Oye, como que tu amiguito ya debería de cooperar con la renta, ¿no? Ya duerme aquí casi diario. Mira quién habla. Oye, ¿y por lo menos ya te dio el anillo? Cállate. Seguro como 10 veces, y solo en esta noche. Oye, güey, ¿cómo le hacen los guys para subirse tanto al pinche guayabo? ¿Guayabo? ¿Guayabo? Bueno, para coger tanto, pues. Nosotros mínimo tenemos que invitarle a la morra al pinche cafecito, que la ida al cine, el sushi y esas mamadas. Y eso nomás para agarrarles una chichi, ¿eh? Pues yo no sé qué hagas tú, papacito, porque a mí no me pasa eso. ¿A poco sí? Pues a mí sí. No, ahora imagínate si queremos algo más. Pero ellos no quieren algo más. ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? Y estas confusiones del amor nos pasan a todos. ¿En serio te invitó a salir después de reclamarte por la calificación de su hijo? No, ¿te imaginas? A mí saliendo con la mamá de un alumno. Bueno, así puedes aprovecharlo. Primero le das unas clases privadas al hijo y luego unas clases a su mamá. Oye, si me tocó la mano sin querer en la escuela, ¿sabes qué me va a hacer sin querer si voy a su casa? X. Siempre es complicado dar el siguiente paso. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Todo el mundo te da tips para ligar, pero nadie te explica el tercer paso. Si el primer paso es invitar a salir y el segundo paso es coger, el tercer paso es formalizar. Pero en los gays, ¿quién da el paso? Leo, ¿puedes dejar de estar ligando en tu aplicación? En serio, tengo un problema. ¿Y para qué quieres andar? ¿Quién necesita un novio? Es que, ¿cómo saber cuándo es el momento? ¿Sabes, culeta? ¿Qué? Nada. Ay, ya, Leonardo, no seas payaso. ¿Qué? ¿Te mandaron la foto de una del tamaño de una anaconda o qué? No. Leo, ¿qué pasa? ¿Seguro que quieres ver? Sí, a ver. Y el paso 2.5 nadie lo menciona. ¿Cuándo se debe cerrar la famosa aplicación? En realidad no somos nada. Él puede hacer lo que sea. Los dos podemos hacer lo que sea. Pues sí. Ay, ya, amiga, no se agüite. Mira, vamos a trolear a este. Su perfil dice: quiero algo serio. Pero sus fotos dicen que era un palo. Pinches aplicaciones del diablo. Sí, 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 sí. Es que lo que pasa... Sí, fue lo que se me olvidó. Ya ahora lo entiendo. Te lo juro que no vuelve a pasar. Sí, eso sí, es en serio, no vuelve a pasar. Uno. Sí, más punch. Luego, luego, luego te marco. Tres. Bueno, me tengo que ir. Bye. Cuatro. Sí. Dos, tres.
Los dos podemos hacer lo que sea, ¿no? Ya, güey, vente. ¿No seas collón? Sí, no soy collón. La Ciudad de México esconde sitios bastante interesantes. Ya saben, bien dicen que hay cosas que te asustan. ¿Pero te gustan? Así es como una pequeña venganza. Te lleva a lugares muy extraños. Póntelo. No, así está más rico. No, póntelo. Tranquilo. Me voy a coger a pelo, ¿eh? ¿Qué? Seguro no te lo pones porque te queda grande. ¿Bueno? Hola, cachorrito. ¿Cómo va tu día? Hola. Bien, bien, gracias. ¿Qué pasó? Oye, ¿y qué onda? ¿Noche de pelis mañana? Sí, sí, está bien. Entonces, cuando la cagas, solo necesitas que alguien te escuche. Ari, ¿cómo estás, bebé? Pues bien. Bueno. Ari, te tengo que contar. Ya no puedo más. Creo que ahora sí va en serio con Carla. Yo sé que no es lo más ético, es súper antiético y que una mamá y una maestra no deberían de salir, pero me pidió mi número, según para monitorear las tareas de Ramoncito. ¡Ja! Si te enseñara el WhatsApp que me mandó. No, Ari, es que estoy muy confundida. ¿Cómo le voy a hacer para ser maestra y madrastra al mismo tiempo? No, ¿sabes lo que va a pensar Miss Lula de mí? Primo dijo que le gustaba mi corbata, ¿sabes? Nunca nadie se fija en eso. Tengo que dar las gracias por todos los consejos que me das. Eres como mi doctor corazón. Yo no sé qué haría sin estas conversaciones que tengo contigo. Uy, te quiero. Creo que a veces estamos tan enfocados en pensar en el futuro, en el siguiente paso, que olvidamos vivir el momento. Mi casa está para allá. No, tu casa es allá. Que no, está para allá. Tres, dos, ¿qué es para allá? ¿Qué es para allá? ¿Qué es para allá? Dog face. Eres provinciano. No estás confundido. Pero tengo... Mira nada más. Este chiquitín. Oye, no me despeines. ¿Es para allá? Ok, es para allá. Ok, gracias. Vamos para allá. ¿A cuánta gente allá abajo le habrá cambiado la vida hoy? Dicen que solo alguien que te odia puede reclamarte cuánto has cambiado. A mí me gusta el cambio. Y todo va llegando. Y al parecer, el momento de borrar la aplicación le llegó a él. ¿Por qué tiene que haber un siguiente paso? He llegado a la conclusión de que las cosas se tienen que dar solas, sin esperarlas, sin forzarlas. La vida no es una película con final perfecto, solo es el hoy. El momento. Y podré callar esa voz que me dice: ¿para qué seguir? Es inútil insistir si quiero hallar el valor que me anime. Spot, adopta a tu mejor amigo, toma 15. ¡A darle! ¡No volvemos a tener una junta aquí! ¿Hasta cuándo se deben ocultar los secretos? Hola, ma. Sí. Sí, todo bien. Aquí con unos amigos. Y como siempre, apenas te liberas de un problema y la vida te pone uno nuevo enfrente para que te entretengas. Ándale, anímate. ¿Necesitas un doctor, un psiquiatra, un psicólogo? A la chingada, sin secretos. Tú y yo ni somos. ¿No somos qué? ¿No somos nada? No manchen.
Me acaba de volver a agregar Roberto. ¿Roberto? Sí. ¿Tu ex? Sí. ¿El innombrable? Debo de fijar la mirada.